Hola amigos de Autopista, hoy vamos a probar el GAC GS4 2022, el primer auto de ese año que vamos a probar este año. Mi nombre es Jaime Claramunt y acompáñanos a continuación a probar este auto. Se preguntarán antes que nada por qué tengo este reloj tan bonito en mi mano, y es que este reloj es parte de la tecnología de este nuevo auto y con él puedo hacer bastantes cosas, entre ellas abrir las puertas y también arrancarlo. Acompáñenos. Lanzado en 2015, al GAC GS4 le hacía falta un cambio. En vez de un cambio completo, han preferido un rediseño de medio ciclo con cambios en el exterior, interior, mecánica y tecnología. Vamos, que no han dejado ningún cambio sin actualizar. El frente es completamente nuevo, con una nariz más vertical, con lo que mejorará aún más sus calificaciones de seguridad, incluyendo protección al peatón. Con este frente más vertical, viene una parrilla distinta, con menos cromo, una defensa más angulosa, donde las luces de neblina solo estarán disponibles para la versión más lujosa, que de momento no se venderá en Panamá, pues esta versión que estamos mostrando es la única que tendremos. Nuevo también son las luces, que ahora tienen LED diurnos y LED para las luces principales. Lateralmente se mantiene el techo flotante, que se acentúa con una moldura cromada. Muy original también la ventanilla en el poste trasero, que permite un interior más luminoso y ayuda con la visibilidad. Se mantienen los protectores de guardafangos muy discretos y las maniguetas en el color de la carrocería, así como los retrovisores también pintados. Los lados tienen una serie de líneas más marcadas, con lo que en realidad toda la carrocería es distinta, a pesar de que se mantiene la misma plataforma del modelo anterior. Un detalle estilístico es el de los rieles en el techo, que atrás no van a ras del techo. Se ve bien visualmente, pero cuando hay que lavar el auto, allí es muy difícil limpiar. Otro cambio contra la versión anterior es que ahora tiene rines de 17 pulgadas en vez de los de 18. Si lo vemos desde arriba o desde el interior, veremos que tiene techo panorámico con apertura eléctrica. Atrás, todo es nuevo, con un portón rediseñado, con un gran logo al centro y luces alargadas que se unen mediante esta banda cromada. La defensa también tiene un diseño diferente, con estas falsas salidas de escape, 100% decorativas, y las luces reflectivas con otra forma. El área de baúl se mantiene intacta, con mucho espacio disponible y un piso plano bajo el que se esconde una llanta de uso temporal. Si necesitamos más espacio, el asiento trasero se puede abatir por partes. Vamos a ver ahora todo lo que es el área del interior. El tablero muy moderno, de líneas muy rectas, tiene frente al conductor la instrumentación y aquí al centro toda esta área negra con la pantalla dentro. La gran ventaja de esto es que parece una pantalla muy grande cuando en realidad es una pantalla de 8 pulgadas lo que tiene el carro. Frente al conductor tenemos una instrumentación bastante convencional, con un velocímetro de un lado, el tacómetro del otro. Al centro tenemos todo un área de información que no se puede variar, sino que está fija, pero tiene mucha información. Tiene el consumo promedio, te muestra también la presión de las llantas, muestra el kilometraje, la cantidad de gasolina y la cantidad de refrigerante. La pantalla sí es totalmente nueva. Es más rápida que antes, pasa así rápidamente el dedo y enseguida puede encontrar qué función quiere trabajar. Tiene una parte muy interesante que es sobre los ajustes del carro, y desde acá, desde la pantalla, podemos cambiar la dureza del timón en tres durezas: Comfort, Standard y Sport. También tocando en la parte de accesorios nos da una serie de funciones de, por ejemplo, el cierre de puertas automático después de que el carro empieza a avanzar,
También hay una serie de detalles para iluminación. Interesante también, podemos usar controles del aire acondicionado directamente desde acá o en esta parte del tablero con esta serie de botones muy originales y con un tacto muy agradable. Algo que me llama la atención es que las salidas del aire acondicionado no están en la parte de arriba como normalmente están, sino que están en esta parte de aquí abajo. Incluso para el acompañante la toma queda bastante abajo. Otro detalle interesante son las dos bocinas colocadas aquí en los extremos del tablero. Aquí ya una vez manejando el carro, uno tiene la palanca de las luces y la palanca de las direccionales muy al alcance de la mano. El timón tiene un tacto muy agradable. No es cuero, aunque parece cuero, pero es un plástico de muy buena calidad que asemeja al cuero. Tenemos de un lado todos los controles del equipo de sonido y del Bluetooth, y del otro lado todo lo que es el cruise control. En cuanto a ventanas y cierre central, espejos, está todo colocado aquí a mano derecha en el apoyabrazos del conductor. Aquí en esta área del centro, la consola tiene esta área en negro piano, muy de moda. Ustedes saben que a mí no me gusta mucho, pero sí está muy de moda. Igual el acabado aquí alrededor de la palanca de cambios en un material plástico, pero que asemeja madera a simple vista, muy elegante. Mucha de la tecnología actual está ya incluida en estos carros, sobre todo en los chinos de alta calidad como el GAC. Tenemos freno de mano eléctrico, el auto hold, este botón de aquí para cambiar cosas en el menú, en la pantalla, y un botón adicional para subir y bajar el volumen del equipo de sonido. Los asientos, como pueden ver, de cuero con estas originales costuras, muy elegantes, muy a la moda. Esta parte de aquí en el centro con cuero perforado, lo que ayuda a que el cuero no se caliente tanto en un clima como nuestro, y más si tenemos el sunroof abierto como tenemos ahora. Aquí atrás pueden ver, súper amplio, uno va muy cómodo aquí. Incluso yo mido 1,80 y miren todo el espacio que tengo aquí adelante para las piernas. También para el área de la cabeza, a pesar de que, como dijimos, este carro tiene sunroof, tengo buen espacio. Entonces aquí tres personas van a ir muy cómodas. En el centro, vean el piso completamente plano, así que también una persona que vaya sentada aquí en el centro puede ir súper cómoda. Si no, tenemos este apoyabrazos con dos portavasos. Me gusta que han pensado en algo que están haciendo ya muchos de los fabricantes actuales, que lo vimos inicialmente en autos premium y ya está permeando al resto de los carros, y es tener una salida de aire acondicionado para la parte trasera. Igualmente tenemos aquí en esta parte de abajo dos tomas de USB para que los que van aquí atrás puedan tener el celular funcionando, cargándolo o usándolo sin temor a gastar la batería. Otra cosa que podemos hacer es cambiar la imagen que aparece aquí en la pantalla. Es nada más buscar acá, seleccionar cuál nos gusta y dejarla. En la parte de motor se mantiene el 1.5 turbo de 4 cilindros que tenía la versión anterior. Pero ahora, en vez de tener inyección multipunto, tenemos inyección directa. ¿De qué nos sirve la inyección directa? Pues bueno, el carro acelera mucho más suave que antes. El turbo puede empezar a funcionar a 1400 revoluciones por minuto, así que no se siente nunca el turbo lag, uno de los detalles que a la gente no les gusta del turbo, porque se pierde suavidad. Lo otro es que con inyección directa tenemos una mejor economía de combustible. Como ustedes saben, los chinos no son dados a presentar cifras de consumo, pero en este carro hemos podido hacer varias pruebas y las cifras de consumo son bastante buenas. El cambio de inyección directa lo hace ganar potencia y torque. Ahora la cifra de potencia es de 169 caballos, es decir, subió 18 caballos, mientras que la cifra de torque
es de 265 Nm, con lo que se han ganado 30 Nm adicionales. La transmisión es automática de doble embrague y 6 velocidades, que puede manejarse en modo manual mediante un botón en la palanca. La suspensión es a base de McPherson adelante y semi-independiente atrás con múltiples brazos, mientras que la dirección es con asistencia eléctrica con 3 niveles de dureza como ya explicamos. Esa combinación suspensión-dirección es apropiada para el uso que se le da normalmente a un SUV, como es uso urbano, en carretera y sobre caminos de tierra. Sobre los dos primeros es muy suave y filtra bien las imperfecciones del camino, con lo que adentro se va cómodo y el conductor tiene la sensación de que tiene el control todo el tiempo. Como todo SUV de esta categoría, su altura al piso le permite aventurarse por caminos de tierra y pasar por desniveles pronunciados y hasta meterse en zonas con charcos y algo de barro. Pero al no ser un 4x4, sino un tracción delantera, la aventura tiene que ser bajo ciertos límites o nos llevaremos un susto. Pero la mayoría de caminos interioranos, el GS4 no tendrá ningún problema, como pudimos constatar por una zona montañosa cerca de la capital. El modelo anterior había conseguido las 5 estrellas en seguridad por China NCAP, y este no debe conseguir menos de esto. En frenos cuenta con 4 discos, con ABS, EBD y el asistente de frenado. Tenemos también control de estabilidad electrónico. El asistente de descensos, muy útil en caminos de tierra con muchas piedras. Monitor de presión de llantas. Cámara de retroceso con guías. Anclajes ISOFIX. Sensores traseros. Y alarma antirrobo. Tiene también 4 bolsas de aire, 2 frontales y 2 laterales. Al igual que con otros SUV de la marca, el GS4 tiene un manejo agradable, con una suspensión que ofrece buen confort, una cabina muy bien insonorizada y un motor que empuja muy bien desde bajas revoluciones. ¿Qué no me gustó? Que no es compatible con celulares Android, sino solamente con los de Apple. Que en el asiento trasero haya que levantar la base para inclinar el respaldo y tener un área plana de carga cuando lo abatimos. Que no haya un protector en la parte baja del motor que impida que el lodo lo ensucie. Por lo demás, no hay queja. La calidad está a la par de la de todos sus competidores japoneses o coreanos. Cuidado que mejor. El diseño, tanto de carrocería como del interior, están a la par de cualquiera. Y en la parte mecánica también. ¿Dónde ganan? En el precio. Pues por $24,500 no hay nada con este tamaño ni con este equipamiento en el mercado panameño. Algunos me dirán, pero ¿hay repuestos? ¿Y qué pasa si se me daña en el interior? ¿O yo vivo lejos de la capital? ¿Cómo hago para darle mantenimiento? Pues bien, GAC tiene puntos de venta en el interior y ha creado una red de talleres afiliados a ellos, a los que ha preparado para dar mantenimiento y reparar sus autos. Por lo que no importa en qué parte del interior estemos, tendremos un lugar donde poderlo reparar. Tiene también un centro de distribución de repuestos en Tocumen, por lo que repuestos hay. Además, dan una garantía de 5 años o 150.000 kilómetros. Amigos, y con esto terminamos la prueba del GAC GS4 2022. Como siempre, les recordamos que en la parte de abajo tenemos un área para que nos hagan preguntas que nosotros con mucho gusto las vamos a contestar. También les recordamos suscribirse a nuestro canal y tocar la campanita. Hasta dentro de muy poco, cuando estemos nuevamente con ustedes con otra prueba más de autopista.